¿A quién debería inyectar primero? ¿A la Barbie rica o a la sirena pobre? ¡A ella! Por favor, yo no. ¡A ti! ¡Ah! ¡Aléjate de ella! ¿Qué? Tenemos que pensar en algo menos aterrador. Ya sé, una jeringa de unicornio. ¿Un unicornio? ¿Es esta una aguja real? ¡Auch! ¡Qué afilada! No la asustará esta vez. Me gusta esta idea. Intentémoslo de nuevo. ¡Guau! ¡El unicornio me picó! ¡Gracias, doctor! ¡A la orden! ¡Ahora es tu turno! ¡Tengo miedo! ¿Qué hacemos? ¡Ajá! ¿Qué tal si hacemos algo de arte? ¡Qué bueno que encontré bolígrafos de colores! ¡Empecemos! Me pregunto qué estará haciendo mamá Ariel. ¡Listo! ¡Es perfecto! ¡Ay, no! ¡El doctor está a punto de inyectarte! Justo a tiempo para pegarle a Flounder. ¡Eso fue muy lindo! Te dije que no dolería. ¡Adiós, Doc! ¿Y esto? ¡Esto no es un juguete! ¡Shh! La niña está profundamente dormida. ¡Oh, no! ¿Ese es un tentáculo? ¿Ah? ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Había un monstruo! ¡Tengo miedo! Piensa. ¡Ya sé! Mira este tarro de medusa en vinagre. ¡Brilla! Tendré que liberar las medusas. ¡Y unas pelotas! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Las pelotas se están iluminando! Esos tentáculos no te alcanzarán ahora. ¡Shh! Es hora de dormir. Ya no tengo miedo. ¡Ay, no! ¡Un monstruo viene a comerse a Barbie! Bueno, tal vez solo busca un bocadillo. ¡Necesita ayuda! ¡Ah! ¡Monstruo! ¿Dónde está el monstruo? ¡Tengo miedo! ¿Debería mirar debajo de la cama? ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Allí! ¡Ah! ¡Ni sus ojos! Tal vez pueda asustarlo con una linterna. Intentémoslo de nuevo. Espera. No hay monstruo. Son solo juguetes. Mira, es solo un adorable unicornio. ¡Ay, qué lindo! Lo sé. Volveré enseguida. ¡Mayordomo! ¿Es Mami Longlegs? Sí, una lámpara de cerdito. También un osito de peluche. ¿Huggy Wuggy? No. Más unicornios lindos. ¡Oh! Y una linda lámpara de conejito. ¡Wow! Estoy rodeada de juguetes y lámparas. Bueno, así sí puedo dormir. ¡Es adorable! Pero no queda espacio para mí en la cama. Bueno, intentaré meterme aquí. ¡Ah! Solo un poco más. Olvídalo. ¡Quédate ahí! ¡Quiero comer mi paleta! ¡Oye! ¡Se me cayó! Peor aún, el perro la usó de baño. Bueno, no importa. ¡Ah! ¡Para! ¡No puedes seguir comiéndola! ¡Tírala! La basura de una niña rica es el tesoro de una niña pobre. Mantengamos tu paleta a salvo con un soporte para paletas. Colócala así para que esté a salvo. ¡Wow! ¡Me encanta! Conozco esa mirada de cachorro. ¡Lo sabía! ¡Hiciste que se me cayera la paleta de nuevo! ¡Pero ahora está protegida! ¡Yay! ¡Esto se ve delicioso! ¡No te la comas! ¿No ves que está llena de polvo y popó? La limpiaré con agua. ¡Ahí! ¡Bien limpia! ¡Oh! ¡Casi olvido la caracola! ¡Ew! ¡Deshagámonos de este moco! ¡Qué asco! De acuerdo, la caracola protegerá la paleta. ¡Ups! ¡Se me cayó! ¡Mira! ¡La caracola la mantuvo limpia! ¿Qué te parece ese truco? ¡Qué inteligente que soy! ¡Mira! ¡Mi Barbie tiene piernas! ¡Wow! ¡Una cola de sirena se ve mejor! ¡Es tan brillante! ¡No quiero que mi Barbie camine! ¡Mamá! ¡Quiero una cola de sirena como ella! ¿Como esa niña pobre? No parece una gran idea. ¡Por favor, mamá! Espera, tengo una idea. ¡Voilà!
¡Voilà! ¡Un atuendo de cola de sirena! ¡Guau! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Pruébatelo! ¡Soy una sirena! ¡No puedo creerlo! ¡Mira mi cola de sirena! ¡Eres la mejor, mamá! ¡Mira! ¡Esta muñeca Barbie tiene piernas! ¡Guau! ¡Yo también quiero piernas! ¡Ya no quiero mi aburrida cola! ¡Mamá! ¡Quiero piernas! ¿Piernas humanas en lugar de tu cola? ¿Qué podemos...? ¡Ya sé! ¿Deberíamos llamar a un doctor? ¡Hola! ¿Nos puedes ayudar? He traído los ingredientes. ¿Listas? ¿Puedes convertir su cola en piernas humanas? Déjame pensar. ¿Tienen dinero? ¿Dinero? Estamos sin un centavo. Oh, espera. Creo que tengo algo en el pelo. Déjame sacarlo. ¿Quién necesita una cartera cuando tienes un cabello como el suyo? Lo tengo. Una moneda de oro de 100 dólares. ¿Es suficiente? ¿Una moneda de oro? Supongo que servirá. Bien, es hora de prepararse. Pociones listas. Voy a mezclarlas para crear la mezcla perfecta. Necesito un mechón de tu pelo. ¡Auch! Lo tengo. El ingrediente final. Despacio. No esperaba esa explosión. Oh, sí, puedo oler la victoria. Pasaré un poco la jeringa. ¡Hora de la transformación! Inyectaré la mezcla en tu cola. ¡Puedo estar de pie! ¿Realmente funcionó? ¡Tengo dos pies! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Adelante, intenta caminar! ¡Wow! ¡Mi equilibrio no es muy bueno! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Eso dolió! Creo que pisé algo. ¡Ya sé! ¡Necesitas zapatos! ¿Cómo pueden ayudar unos globos? Solo coloca tu pie sobre el globo mientras lo desinfla. ¡Ahora puedes usarlos como zapatos! ¡Estos zapatos de globo sí que son ruidosos! ¡Sonríe! ¡Haz una pose! ¡Tan bonita! ¡Nos asustaste! Viniste para un chequeo, no para una sesión de fotos, ¿cierto? Voy a escuchar tus latidos. ¡No! ¡No lo quiero! ¡Aléjate de mí! Este juguete suave la distraerá por un tiempo. ¡Wow! ¡Tan relajante! ¡Oye! ¡Eso no es para ti! ¡Te pagaré mucho dinero! ¡Todo mío! ¡Perfecto! ¡Haz tu trabajo mientras ella está distraída! ¡Bien! ¡Tienes un corazón muy saludable! Spa para la cola mientras esperan al doctor. ¡Estoy listo! ¿Quién sigue? ¡Ay! ¡Aléjate! ¡Oye! ¡Detente! ¡Ay, no! Tengo que ir a buscar algo. He estado guardando esta concha solo para este momento. ¿Escuchas eso? Hay algo dentro de la concha. ¡Orbes de agua! Voy a verterlos todos en una botella de agua. Luego colocaré la boca del globo sobre la botella y la daré vuelta. Los orbes de agua se pasarán al globo. Saca el aire y guarda el globo en un calcetín. Átalo. Y haz algunos agujeros. Un juguete casero para mantener la concentración. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Está funcionando! ¡Mi truco es sireno mágico! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Chicas, chicas! ¡Me van a hacer enojar! Esto no es bueno. ¡Au! ¿Oh? ¡Ay, querida, te espinaste! Mantén la calma y piensa. ¡Ya sé! Usaré una jeringa para sacarlas. ¡Perfecto! Te pondré tus vendas favoritas de Hello Kitty para cubrir las heridas. ¡Wow! ¡Yay! ¿Ah? ¡Mi hija! ¡Tiene astillas en la cara! ¡Ay, no! ¿Cómo la sacamos? ¡Ajá! ¿Estás lista para tu vacuna? ¡Oye! ¿Dónde está la jeringa? Bueno, menos mal que tengo una de repuesto. ¡Ayuda! Tengo la jeringa, pero necesito que esté vacía.
Pues beberé esto. De todos modos, tengo sed. ¡Ah! Estoy llena. Bien, vamos a sacar la astilla con la jeringa. ¡Funcionó! Es bastante fácil. Solo una más. Necesito algunas escamas de sirena. ¡Tadá! Son tan pegajosas y brillantes. Es la venda perfecta para tus heridas. ¡Yay! ¡Buen trabajo, mamá! ¡Mira, es una sirenita! ¡Amo mi muñeca Barbie! ¡Y vampiros! ¡Vamos a quitarle la muñeca! ¿Qué le estás haciendo a mi muñeca? ¡Dámela! ¡Deliciosa! ¡No! ¡Mi pobre Barbie! ¿Neptuno? ¿Cómo se atreven a meterse con Ariel? ¡Váyanse, murciélagos feos! ¿Qué hay de mi muñeca? ¡Le arrancaron la cabeza! ¿Y si te doy una muñeca nueva? ¡Se parece a ti! Este es el comienzo de una historia de amor. Y así es como nos conocimos. Ah, nuestra historia de amor es mejor. ¡Salud! ¡Oh! ¡Las chicas tienen náuseas! ¿Qué pasa? ¿Comieron algo malo? ¿Una prueba de embarazo? ¿Cuál será el resultado? ¡Ambos son positivos! ¡Ivy y Ariel van a ser mamás! Vampiresa embarazada versus sirena embarazada. ¡Ay! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¿Perlas de agua? ¡Oh, no! ¡Estás a punto de dar a luz! ¡Esta es una alerta roja! ¡Relájate! ¡Solo llévame al hospital! ¡Súbete! ¡Date prisa! ¡Oye! ¡Más despacio! ¿Eh? ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Rápido, ayúdala! ¡Ok, ok! ¡Súbela a la camilla! ¡Te voy a cubrir con una cobija y empuja! ¡Ay! ¡Tú puedes! ¡Veo la cabeza! ¡Sigue empujando! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Viene nadando! ¡Ven aquí! ¡La tengo! ¡Es de aletas traviesas! ¡Ay! ¡Au! ¡Para! ¡Mira a nuestra niña! ¡Fuerte como su mamá! ¡Dámela! ¡Hola, sirenita! ¡Necesito agua! ¡Ese fue un impresionante nacimiento! Tengo que asegurarme de que mis uñas estén bien afiladas. ¿Ah? ¡Oh, cielos! ¡Lo siento venir! ¡Mi fuente se rompió! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo! ¡Cálmate y llama al doctor! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡El sol es demasiado brillante para su piel! ¡Upsi, lo siento! ¡Empecemos! ¿Por qué no te acuestas, cariño? ¡Vas a estar bien! ¡La cobija está lista! ¡Ahora empuja! ¡Ah! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Tu pequeño está sano! ¡Ay, me mordió! Vaya, doctor. Solo buscaba su primera comida. ¡Mi cuello! ¿Está bien, mi bebé? ¡Ay, aquí está! ¡Se parece a su papá! Definitivamente puedo ver el parecido. Espera, ¿qué está pasando? ¡Estás bajo arresto por morder a esta inocente mujer! ¡Mira lo que le hiciste en el cuello! ¡Vas a ir a prisión! ¿Ella o yo? ¿O te refieres al cráneo? Bueno, ya sé. Las dos van a la cárcel. ¡No, por favor! ¡Entra en tu celda! ¡Déjanos salir! ¡Tenemos que hacer pipí! De acuerdo, la chica pez va primero. ¡Quédate ahí! Ok, aquí está el baño. ¡Abre la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Está súper sucio! ¡No quiero usar este baño! ¡No estás en posición de quejarte! ¿Aceptas sobornos con perlas? ¡Wow! ¡Acepto! ¡Tenemos un baño mejor para ti! ¿Es broma? ¡Esto es un sueño! Está bien, voy a hacer pipí. ¡Espera! ¡El asiento del inodoro está muy frío! ¿Y ahora qué pasa? ¿Frío? ¡Ya sé! ¿Es un squishy? ¿Qué piensa hacer el policía? ¿Ah? Voy a pegar squishies en el asiento.
Estos traseritos squishy no dejarán que te congeles. ¡Genial! ¡Ay, qué calentito! ¡Aquí está el baño! ¿Una rata y una serpiente? ¡Yo no entro ahí! Es hora de usar mis habilidades hipnóticas. Me vas a llevar a un baño limpio. Te llevaré a un baño limpio. El baño limpio está por acá. ¡Genial! ¡Guau! Wow, oscuro y espeluznante. Esas telarañas solo le dan un buen toque. Pero no me gusta el olor. ¿Es una araña? ¿Qué va a hacer Ivy con ese bicho? Voy a poner la araña dentro del tanque. Así que cuando tire de la palanca, el líquido rojo cereza de la araña llenará la taza. ¡Ay, huele mejor! ¡Vete de aquí! Lo siento, te daré privacidad. ¡No! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! No te preocupes, estoy aquí. ¡Empuja, empuja! ¡Eso estoy haciendo! ¡Aquí está! ¡Tu pequeño y lindo pez! ¡No! ¡Mi bebé no tiene cabeza de pez! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¿Quieres callarte? ¡Ay, Dios! ¡Era solo un sueño! ¡Menos mal! ¡Ariel! ¿Podemos tocar tu panza? ¡No, no la toques! ¡Paren, por favor! ¿Esos son tentáculos? ¡Ay, cielos! ¡Vámonos! Gracias a Dios. ¡Qué molestas! Espera. ¿De dónde vinieron estos tentáculos? ¡Sorpresa! También vine a sobarte la panza. ¡Qué divertido! ¡Ay, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayúdame! ¡No deja de tocarme la panza! ¿Es un pez globo? ¿Qué va a hacer con el pez globo? Solo necesito sus espinas. Ahora, manos a la obra. ¡Las tengo! ¡Ya volví! ¡Encontré una solución! ¿Qué le estás haciendo a mi panza? ¡Wow! ¡Pican! ¡Auch! ¡Me lastiman los tentáculos! ¡Adiosito! No puedo creer que las espinas funcionaran. Ivy y Drácula tienen una cita con el doctor. La fila es muy larga. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es una vampiresa! ¿Embarazada? ¡Wow! ¡Se ve tan suave! ¡Hola, pequeña! ¡Aléjate! ¡Es adorable! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Haz algo, Drácula! ¿Ah? ¡No la muerdas! ¡Mira! ¡Prohibido morder! Entonces, ¿qué más podemos hacer? Necesitamos pensar en algo. ¿Qué tenemos por aquí? Una muñeca. ¿Qué planea hacer? Voy a hacer un truco de magia. Pero necesito las extremidades de la muñeca. ¡Vean esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Date la vuelta para que haga mi magia! ¡Esto será genial! Ok. Un poquito de sangre. Es como si las extremidades del bebé salieran de su estómago. ¡Es horrible! ¡Bah! ¡Soy un genio! Ya es suficiente. Vámonos. ¿Pescado? No. ¿Caviar? ¿Y ensalada de algas? No quiero nada de esto. ¡Oh! ¿Eso es un gusano? Así está mejor. Un aderezo perfecto para mi ensalada. Y tú, pescado, eres mejor como comida para humanos. ¡Bye, bye! ¡Encontré un pez enorme! ¡Hora de comer! Las sirenas embarazadas sin dudas tienen gustos interesantes. ¡Esos gusanos están vivos! Espera, tengo una mejor idea. Lo quiero con crema batida. ¡Entendido! ¡Es perfecto! Espera, ponle un poquito de caviar también. ¡Oh, sí! Esta es una comida de 5 estrellas. ¡Mmm, delicioso! Creo que voy a vomitar. Pero claro, los vampiros necesitan un sacrificio humano para cenar. Su sangre no huele bien. Arréglala. Supongo que olvidé la sal. Solo una pizquita.
No, aún no se me antoja. Esta comida es un manjar. Dame otra cosa. Bien. ¿Qué tal un sangriento bistec fresco y un poco de sopa de tomate? Quiero eso. ¿Qué es? Creo que es un pastel de Halloween. Tus deseos son órdenes. Tu pastel de ojos está listo. ¡Es perfecto! Quiero condimentarlo. Así que voy a poner estas gomitas de ojos en el moledor de carne. Lo llenamos y le damos vuelta. Aquí vienen saliendo como gusanos. ¡Que sigan saliendo! Ya debe ser suficiente. Huele a paraíso. Su dulzor combina perfecto con el bistec. Y una cucharada de sopa de tomate para rematar. ¡Como de chef! Y a probarlo. ¡Por favor, no! ¡Delicioso! ¡Tengo que hacer popó! ¡Vamos, concéntrate! ¿Oh? ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate, monstruo! ¿Y si es una criatura marina malvada? ¡Es solo Ariel! ¡No estoy haciendo nada! Esas envolturas de bocadillos por todos lados son un poco sospechosas. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¡Eres un desastre, querida! ¡Tenemos que limpiarte! ¡Empecemos con este tallador! Solo frota tu panza contra él. ¡Qué rico! ¡Es como un masaje! ¡No quiero parar! ¡Ya estoy limpia! Ahora, tenemos que hacer algo con tu boca y tu cabello. ¿Tienes algo para eso? Estoy tan cansada. Estos tacones me están hinchando los pies. Necesito subirlos en algo. Sus pies están tan secos como la arena. ¡Ay, querida! ¡Mudas de piel más que una serpiente! ¡Es asqueroso! Déjame pensar en algo. ¡Ajá! Un artículo de limpieza para pies. No tendrás que mover un solo músculo. Solo mete el pie dentro y empieza a cepillarte. Ahora que está cubierto en espuma, vamos a quitarla con un palito. ¡Se ve bien! Ok, siguiente, botas de remojo. Voy a llenarlas con leche y mezclarlas con unas gotas de miel. Vamos a dejar remojando tus pies por un rato. ¡Como en un spa! Incluso puedes seguir con tu día mientras te limpias los pies. Ariel está por hacerse un ultrasonido. ¿Estás lista, mamá? Voy a empezar a pasarlo. Puede que esté un poco frío. ¡Hola, mami! ¡Hola, bebé! ¿Acaso eso es un tiburón? ¡Ah! ¡Mi hija está en peligro! ¡Ayúdala! ¡Haz algo! Déjame pensar. Oh, puedo sacarlo con una caña de pescar. ¡Por favor, salva a mi hija! ¡Está funcionando! ¡Saqué al tiburón! ¡Oh, vaya! ¿Dónde pongo esto? ¡Adiós! ¡Phew! ¡Gracias a Dios que estás salvo! Estuvo cerca. Podría ser un pescador, Doc. Es el turno de Ivy para su ultrasonido. Tome asiento, señora. Ok, comencemos. ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? Oh. Oh. ¡Tiene tus colmillos! ¡Ay, el bebé se convirtió en murciélago! ¡Va directo a la sangre de la momia! ¡No! ¡Devuélveme mi sangre! ¡Me voy a morir! ¡Ya vuelvo! ¡Yum! ¡Está fresca! ¿Qué acaba de pasar? ¡Encontré más sangre! Estamos tan orgullosos de nuestro bebé. Oh, ¿qué está pasando? ¡Deja de golpearme con tu cola! Pero no puedo dormir. Mi panza pesa mucho. Tengo una idea. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué está pasando? ¡Dame tu flotador! ¡Ay, me hundo! ¡Lo tengo! Oh, no, le hice un agujero. ¡Ajá! Nada que un poco de cinta no pueda arreglar. Ahora vamos a arreglarlo. ¡Listo! ¿Para qué es el flotador?
Pon tu panza en el medio. ¿Así? ¡Vaya! ¡Es cómodo! Ahora ya puedo dormir mejor. Y yo también podré dormir mejor. Oh, quizás no. Como sea, tontito. Estoy lista para dormir. Mi ataúd luce cómodo. Tan calentito. Ciérrate, por favor. ¿Oh? Su panza gigante no lo deja cerrar. Vamos, ciérrate. ¡Drácula! ¡Ven aquí! Arregla este problema ahora mismo. Mi ataúd no se cierra por mi panza. Esto es serio. Piensa. ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Un agujero en el ataúd? ¡Qué listo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Vamos a intentarlo! Date prisa y cierra la tapa. Tus deseos son órdenes. Tu panza queda perfecta. ¡Buenas noches! Nuestras niñas, pobre y rica, encontraron algo en el retrete. ¡Wow! ¡Hay muchos dulces! ¡Vamos a comerlos! ¡Oh, no! ¡Es un retrete malvado! ¡No se comerán mis dulces! Mamá rica y mamá pobre al rescate. ¡Tenemos que hacer algo! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un tope de puerta! Esto también podría funcionar en la tapa del retrete. ¡Oh, vamos! ¡Ja, ja! ¡Tu plan falló! Ahora déjame pensar. ¡Oh! ¿Un flotador? Debo quitar la punta del flotador y luego cortarlo por la mitad, así. Es un tope perfecto para la tapa del retrete. ¡Probémoslo! ¿Ves? ¡Funciona! Mi truco es mejor que tu tonto tope de puerta. Bueno, ahora que el retrete es seguro, las niñas pueden comer esos dulces. ¡Delicioso! ¡Mmm, sabroso! Las niñas se aburren en la sala de espera del hospital. ¡Oh, Dios mío! ¡Este chico tiene un grano enorme! ¡Quiero reventarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No me toques! ¡Grano! ¡No! ¡Dejen mi grano en paz! ¡Me voy de aquí! ¡Oh, oh! Las mamás están enojadas. No deberías reventarle el grano a un extraño. Como sea. Te traje algo. Es un pequeño cavernícola. ¿Qué tengo que hacer? Aquí tienes una pinza. Sácale los puntos negros. Necesita tu ayuda. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Es muy elástico! ¡Quiero sacar más! ¡Qué satisfactorio! ¿Terminaste? ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¿Qué hay de mí? ¿Qué hago? No tengo ningún gadget. Buscaré en mi bolso. ¡Encontré algo! ¿Una barra de pegamento? Cortaré la parte superior y luego la envolveré con un film transparente. Voy a aplastarla como plastilina. ¡Mi dulce niña! ¿Qué está haciendo? Cuando el pegamento esté bien aplastado, lo coloco en un trozo de papel y lo enrollo. Doblo los lados y hago un agujero. Cuando lo aprieto, el pegamento sale como pus. ¡Presiono! ¡Es increíble! ¡No mires! ¡Sí! ¡Mi propio grano! Ahora eres una experta en quitar granos. Parece que aquí se están disputando algo. Las niñas no quieren compartir a Peppa Pig. ¡Es mía! ¿Qué pasó con las luces? ¡Mamá, tengo miedo! Se me ocurrirá algo. ¡Lo tengo! ¿Para qué quiere mamá a Peppa Pig? Primero quitaré un poco de relleno. Luego voy a insertar luces en su interior. Ahora volvamos a rellenarla. ¡Wow! ¡Peppa Pig se ilumina! ¡Está muy oscuro! ¡Mami, tengo mucho miedo! Necesitamos una luz. ¡Ajá! ¡Qué idea brillante! Esta linda lámpara cambia de color cada vez que la presionas. ¡Qué linda! Es muy blanda.
Nuestras mamás saben cómo alegrarles el día a sus hijas. ¡Me duele el diente! ¡Oh, no! ¡Tenemos que llamar a un dentista! ¡Venga pronto, doctor! ¡Llegué! ¡Ayude a mi hija, por favor! ¡Oh, vaya! Veo un diente podrido. ¡Debemos extraerlo! ¡Hágalo sin dolor! ¡Le daré mucho dinero! ¡Así será! ¡Empecemos! Usaré unas pinzas para sacar el diente. ¡Un pequeño tirón y ya está! ¡Sí! ¡Al ratón Pérez le encantará! ¿Por qué no lo guardamos en un colgante? ¡Solo ponemos el diente adentro! ¿Estás seguro? ¡Es muy lindo! ¡Ahora mi diente está a salvo! ¡Gracias, doctor! ¡Qué bonito! ¡Me duele un diente! Doctor, ¿podría ayudarnos? Bueno, primero debes pagarme. ¿Pagarle? ¡Pero no tengo dinero! Piensa. ¿Un arco y flecha? Sujetaré un extremo del hilo a tu diente y el otro a la flecha. Cuando la lances, te arrancará el diente. ¡Ay, no creo que pueda hacerlo! Vas a lograrlo. ¡Aquí voy! ¡Funcionó! ¡Mi diente se salió! ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¡Veamos ese diente! ¡Muy bien! ¡Hagamos un colgante! Coloca el diente en un molde y rellénalo con pegamento. Añadimos un poco de brillo rosado y mezclamos todo. También podemos agregar brillo verde. ¡Y ya está! ¡Un hermoso colgante de resina! ¡Pruébatelo! ¡Wow! ¡Es muy lindo! Marco tendencia. Haría cualquier cosa por mi hija. ¡No quiero ese osito de goma! ¡Es muy pequeño! ¿Muy pequeño? No hay problema, tengo uno más grande. ¡Tampoco lo quiero! ¿Tampoco quieres ese? ¿Qué tal un osito extra grande? ¡Aún es pequeño! ¡Es más pesado que una roca! ¡Oh! ¡Ese es el que quiero! ¡Dámelo, dámelo! ¡Es muy grande! ¡Niam! ¡Y sabroso también! ¡Quiero un osito de goma! ¿Qué es eso? ¡Oh, comida! ¡Despierta! Ya sé qué hacer. Ok, ¿tomarás todos esos ositos? Mamá pobre es muy astuta. ¡Los tengo! Los pondré en un recipiente enorme y verteré agua caliente. ¡Gran idea! Esperamos a que se derritan. ¡Mira! ¡Están empezando a ablandarse! Y se transformarán en un oso gigante. ¡Saquémoslo del molde! ¡Voilá! ¡Un feliz oso de goma para ti! ¡Esto es increíble! ¡Ni siquiera sé dónde morder primero! ¡Orejas! ¡Es muy dulce! ¡Y sabroso! Me alegro de que te guste. Es asombroso, ¿no? ¡Guau! ¡Es el nuevo amigo de la niña rica, el señor Flamingo! ¡Te daré un poco de chocolate! ¡Coma, señor Flamingo! Creo que le gusta. ¿Por qué no come algunos gusanos también? Oí que a las aves les gustan. El señor Flamingo hace un pequeño baile cuando está satisfecho. ¡Aquí viene el azúcar! ¡Es genial! ¡Cuantos más, mejor! ¿Qué están mirando? Yo también quiero un juguete que haga popó. Esto me está dando hambre. Ya sé. Un bollo de corgi. Aquí está. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Mira, el corgi hace popó de chocolate. ¡Niam! ¡Es muy dulce! ¡Gracias, mamá! ¡Ve! Eso es asqueroso. ¿Qué hace la niña rica? Esta malla para canicas es muy elástica. ¡Quiero una! ¿Qué tendrá dentro? ¡Oh, oh! ¡La canica salió volando! ¡Rodó hasta mí! ¡Wow! ¡Qué brillante! ¡Dámela! ¡No es tuya! ¡Oh! ¡Limpiando la pecera! ¡Hey! No puedes tomar lo que no es tuyo. ¡Oh, mi pobre niña! Espera. ¿Una esponja de malla y canicas? ¡Ya sé! ¿Cuál debería elegir? La roja es la indicada. Es hora de manualidades. Cortamos un trozo de malla y colocamos la canica dentro. La envolvemos y la aseguramos calentando la malla con una plancha para cabello. Lo hacemos en ambos extremos. ¡Listo! ¡Un juguete de red para canicas! ¡Es exactamente lo que quería!
¡Gracias, mamá! ¡Cómo brinca! ¡Me encanta! Me alegro de que te guste. ¡Guau! ¡Este slime es gigante! ¡Vamos a sacudirlo! ¡Como una alfombra mágica! ¡Se convirtió en una enorme burbuja! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Quiero tocarla! ¡Ay! ¡Explosión de slime! ¡Mi ropa de diseñador! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es muy viscoso y asqueroso! ¡Está por toda mi ropa! ¡Niñas! ¡Niñas! ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Ah! ¡Sé cómo solucionar esto! ¡Mayordomo! ¿Para qué sirve la nanocinta? Construiré una rodaja de sandía usando la nanocinta. Ahora le pondré un poco de slime rojo. Agrego slime verde en la parte superior. ¡Voilá! ¡Slime de sandía! ¡Es muy blando! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me estoy divirtiendo mucho con mi nuevo juguete! ¡Ella no puede decir lo mismo! ¡Ahora estoy celosa, mamá! ¡Quiero un squishy de sandía! ¡No tengo dinero para comprar uno! Espera, ¿una sandía de verdad? ¡Es hora de improvisar! Primero cortaré la cáscara en trozos y los pondré en la licuadora, hasta que estén bien triturados. Vertemos la sandía en un colador. Solo necesitamos el jugo. Ahora agregamos un poco de gelatina en polvo y mezclamos. ¡Genial! Lo dejamos enfriar y listo. ¡Una sandía de gelatina! Es grande, así que primero la cortaremos por la mitad, luego en trozos más pequeños. ¿Ves? ¡Es como una sandía real! ¡Qué bonito emplatado! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Jalea de sandía! ¡Y puedo comerla! ¡Tengo un juguete y un bocadillo! ¿Qué? ¡Yo también! ¡Ay! ¡No puedo morderla! ¡La familia pobre volvió a superarme! ¿Ah? ¿De dónde salió este slime? Mamá Rica trajo una mochila llena de slime. ¡Wow! ¡Gracias, mamá! ¿Slime morado, azul y rosa también? Voy a mezclarlos. ¡Vaya! ¡Es muy divertido! La niña pobre está celosa. Ella también quiere jugar con slime. La familia pobre es muy envidiosa. No tengo dinero para comprar slime. ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda fabricar slime casero. ¡Oh! ¡Ya sé! Necesito un cuenco vacío. Primero echaré semillas de chía y las mezclaré con agua. Luego agregaré colorante comestible verde. Ahora una cucharada de azúcar. ¡Que se disuelva! Añadimos gelatina. ¡Vamos! ¡Mezclo, mezclo, mezclo! Continúo mezclando hasta obtener esta consistencia viscosa. ¿Viste eso? Ya empieza a parecer slime. Puedes jugar y comértelo. ¡Puedo comer mi slime! ¡Yo también! ¡No, no, no! ¡No es comestible! ¿Por qué no? Cariño, mira, te traje globos. ¡Guau! Podría usar mi cachorro de peluche para sujetarlos, ¿eh? Quédate aquí. Come tu helado. ¡Niam! ¡Oh, no! ¡Los globos se van volando con el cachorro! ¿Rico, ah? ¡Oh! ¡Espera! ¡Mi cachorro! ¡Está volando! ¡Todo esto es tu culpa, mamá! ¡No deberías haberme dado los globos! Lo siento. Déjame compensarte. Ya sé. Te compraré un juguete nuevo. Solo tengo estas monedas. Es Chase de Paw Patrol, pero cuesta $200. Creo que me alcanza. Me gustaría comprar el juguete de Chase, por favor. No es posible. Tu dinero no es suficiente. Te lo pagaré. ¡Vaya dinero! ¡Chase es mío! ¡Apestas! Realmente lo quería. ¡Ya regresé! ¡Mira lo que te compré! ¡Es Chase de Paw Patrol! ¡Me encanta! ¡Él es mi nuevo mejor amigo! ¿Por qué mi hija está triste? ¿Quieres un cachorro de juguete, ah? ¡Veamos! ¿Es un perro de verdad? ¡Pobre cachorro! Te vendría bien un cambio de imagen. ¡Ahora eres un oficial de Paw Patrol! ¿Te gusta? ¡Es el verdadero Chase! ¡Me encanta! ¡Vas a ser un gran oficial, amigo! ¡Dios mío! ¿Hay algo detrás de las hojas? ¿Escuchas eso? ¿Por qué se mueven las hojas? Vamos a revisar. ¡Es
¡Esto es muy emocionante! ¡Quiero tocarlo! Las espinas puntiagudas les dejaron astillas a las niñas. ¡Oh, no! ¡Tienes astillas! ¡Mami! ¿Astillas? Esto es una emergencia. Pediré ayuda. ¿Ah? Eso suena como un helicóptero. ¡Bájalo lentamente, por favor! Se ha desplegado un botiquín de primeros auxilios. ¡Por fin! Tengo la bomba que pedí. ¡Hagámoslo! Tranquila. Voy a sacar todas tus astillas. Rápido e indoloro, ¿verdad? ¡Me siento mucho mejor! ¡Mamá, ayúdame! Ya sé. Aquí tengo un viejo botiquín de primeros auxilios. Podemos usar esta jeringa. ¡Eso me da mucho miedo! ¡No quiero mirar! No tengas miedo. Esto será rápido y fácil. ¿Ves? ¡Guau! Te lo dije. No hay nada que temer. Tranquila. Objetivo detectado. ¡Oh! ¡Eso no es una manzana! ¡Dio justo en el trasero de un policía! ¡Ahí estás, mi dulce hija! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Tu hija me golpeó con una flecha! ¡Mi hija nunca le haría daño a nadie! ¡Fue suficiente! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡No! ¡Somos inocentes! ¡Entren! Al menos la celda combina con el estilo de ellas. ¡Sangre fresca! Barbie y su hija Chelsea también llegaron a la cárcel. ¡Entren! ¡Apresúrense! ¡No podemos quedarnos en este lugar! ¡Son espeluznantes! Por favor, no las mires, cariño. ¿Esto es tuyo? ¿Dónde está mi Barbie? Te estoy haciendo un favor al deshacerme de tu feo cabello. ¡Esto es muy divertido! ¡No! Estoy orgullosa de ti, mi pequeña estilista. ¡Tenemos que irnos! ¡Oficial! Mi hija y yo no podemos quedarnos en esta celda peligrosa. ¡Te daré una dona! ¡Dulce! Solo transfiérenos. ¡Pero no puedo! Ya sé. Te encanta el dinero, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Ok, salgan! ¡Vengan conmigo! ¡Bienvenidas a su nueva celda! ¡Todo es rosa! ¿Qué más podrían pedir Barbie y Chelsea? Merlina no se está divirtiendo durante su baño. Morticia vierte agua en los ojos de Merlina. ¡Aquí viene el champú! Solo mantén los ojos cerrados, querida. Listo, eso debería bastar. Esto terminará pronto. Solo quiero que haya mucha espuma. ¡Au! ¡Me entró champú en los ojos! ¡Me arde! ¡Mamá, mira! ¡Oh, vaya! ¡Tienes ojos de vampiro! ¿Qué puedo hacer? El policía está haciendo un baile de TikTok. Es su oportunidad de robarle la gorra. ¡Hey! ¡Mi gorra! Solo tengo que arrancar la parte superior para poder usar la visera. ¡Listo! Eso evitará que el champú entre en tus ojos. ¡Funcionó! Ya no se convertirá en vampiro. ¡Gran truco, ¿eh? No hay mejor bocadillo que una gelatina de cola. Cariño, tomémonos una selfie. ¡Sonríe! ¿Ah? ¿Por qué tus dientes están negros? ¡Dios mío! ¡Mayordomo! ¿Qué pasa? ¡Límpiale los dientes a Chelsea! Tengo muchos cepillos de dientes. Elige una opción. ¡No quiero ninguno! ¡Haz algo! ¡Ajá! Un cepillo de dientes eléctrico de unicornio que viene con luces. ¡Aquí vamos! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! Estoy muy orgullosa de mi bebé. ¡Un monstruo debajo de la cama! ¡Ay! ¡Un monstruo! ¡Rápido! ¡El botón de pánico! ¡Oficial! ¿Me llamaron? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¡Sálvanos! ¿Un monstruo? Voy a revisar. Parece que no hay nada aquí. Deben haber tenido una pesadilla.
¡No, espera! ¡Te daré dinero! ¡Solo haz algo! Bueno, no puedo resistirme a eso. ¿Qué hago? ¡Ah! Una muñeca Barbie y una linterna. ¡Tengo una idea! Pon la muñeca encima de la linterna para obtener una lámpara de Barbie. ¡Nos vemos! ¡Es un truco genial! ¡Dulces sueños, chicas! ¿Una manzana en un taladro? ¡Eso es comer al estilo Adams! ¡Oh-oh! ¿Es el diente de Merlina? ¡Ah! ¿Qué te pasó, querida? ¡Oh, no! ¿Perdiste un diente por culpa de la manzana? ¡Es terrible! ¡Necesito recuperar mi diente! Ya sé lo que puedo hacer. Mi anillo almacena bolsas termoplast. Las verteremos en un bol con agua. Dejaremos que se asienten hasta que se solidifiquen y luego podremos darles formas de diente. ¡Ñom, ñom! Quiero probar mi nuevo diente. No, no más manzanas por un tiempo. ¡Necesito hacer popó! ¡Ew! ¡El agua me salpicó! ¡Oh! ¡Una bomba de baño! Tendremos salpicaduras divertidas. La arrojaré al retrete. ¡Cuántas burbujas! Lanzaré más bombas. ¡Chelsea! ¡Dios mío, detente! ¡Mayordomo! ¡Haz algo con el retrete! ¡Oh, rayos! ¡El agua no se detiene! Tal vez esta tapa lo resuelva. ¡No sé qué hacer! ¡Oh, ya sé! Desinflemos un globo y hagámosle varios agujeros con una aguja. Ahora colocamos el globo dentro del tanque y presionamos el botón. Las burbujas evitarán cualquier salpicadura. ¡Probaré de nuevo! ¡Por favor, no me salpiques como la última vez! ¡Sí! ¡No salpicó! ¡Así está mejor! Uf. ¡Mereces un regalo! ¡Un retrete con dulces! ¡Qué oportuno! ¡Tengo sed! Ese grifo debe estar conectado a la alcantarilla. ¡Bajo ningún concepto Merlina puede beber eso! ¡No! ¡El agua está sucia! ¡Pero quiero un trago! ¡Resolveré esto! ¡Oh! ¡Sandía! ¡Eso es! ¿Oficial? ¡Yuhu! ¿Qué? ¿Me darías un trozo de sandía? ¡Qué grosero! ¿Una semilla de sandía? Ya sé lo que puedo hacer. La plantaré para que crezca una sandía. ¡Qué rápido! ¡Maravilloso! Ahora, ¿cómo bebemos esto? El grifo, por supuesto. Lo voy a insertar en la sandía. ¡Voilà! ¡Jugo de sandía! ¿Quién tiene sed? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Uf! Alguien hizo un desastre durante la noche. ¿Manchas marrones? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Están por toda la cama! ¿Me hice popó mientras dormía? ¡Mayordomo! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Resuelve este lío! ¡Dios mío! Tranquilo, solo es Nutella de Chelsea. ¡Oh, ok! Está bien, lo voy a solucionar. ¡Eres una puerquita! Aquí tengo un dispensador. Este patito te dará todo el chocolate que quieras sin ensuciar. ¡Mmm! Pulgares arriba para este gadget. Chelsea se está dando un baño, mientras Barbie se hace la pedicura. Masajeo suavemente el cuero cabelludo. ¡Ay! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Lo siento! ¿Qué pasó? ¡Haz algo! ¡Ya sé! Los limpiaré con estos discos de algodón. ¡El esmalte de uñas lo empeoró! ¡Au! ¡Mi pobre niña! ¡Mayordomo, haz algo! ¡Piensa! ¡Ay, ya sé! ¡Una corona!
La corona protegerá tus ojos del champú y el agua. ¡Listo! La hora del baño terminó. ¡Gracias a Dios! Chelsea le está pintando los labios a Barbie. O al menos lo está intentando. Hola, cariño. ¿Qué pasa? ¿Ese es mi labial? ¿Qué te parece tan gracioso? ¡Ay! ¿Qué has hecho? Lo siento. Está bien, no es tan grave. No sabía que teníamos una payasa aquí. Deja que te pinte los labios. De ninguna manera, no puedes obligarme. ¿Aunque te pague con oro? ¿Oro? Bueno, yo amo el maquillaje y el oro. Bien, comencemos. Esto va a ser muy divertido. Haré que tus labios se vean carnosos. Oye, déjame ayudarte. ¡Expándelo más! Este es un triunfo para todos. ¿Merlina se está maquillando para Halloween? Solo quiero las espinas de estas rosas. ¿Oh? ¿Me veo bonita? Así no es como se aplica el lápiz labial. Parece que te comiste tinta de calamar. Te limpiaré la cara. ¡Pero quiero pintarme los labios! ¡Lo gastaste todo! ¿Chocolate? Oficial, por favor, ¿me darías tu chocolate? Por supuesto que no, es mío. Te lo cambiaré por... No, este ojo no. Esto. ¿Un hueso? ¡Ups! Objeto incorrecto. ¿Un diente roto? Bueno, te lo daré. Muy bien, encontré un dólar. ¡Oh, gracias! Es momento de hacer manualidades. Cortaré la barra en trozos y los pondré en un bol. Luego derretiré un poco de chocolate en una cuchara y lo verteré dentro del tubo del lápiz labial. ¡Un lápiz labial comestible! ¡Guau! ¡Quiero probarlo! ¡Me queda bonito! Y también puedo comer un bocadillo. ¡Morticia, eres brillante! ¡Fuerza! Es hora de limpiar. No creo que necesites tanto papel sanitario, Merlina. Como sea. Dios mío, el retrete está atascado. ¡Ew! Mejor presiono el botón. ¡Oh, no! ¡Tenemos una inundación apestosa! ¡Dios mío! ¿Qué diablos pasó aquí? ¡Sálvate, dedos! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Plástico para envolver? ¿Plástico, ah? ¡Ya sé! Voy a cubrir todo el retrete. Esperemos que sea lo suficientemente fuerte como para resistir inundaciones asquerosas. Cuando arrojo agua, presiono el plástico para evitar que el agua se desborde. ¡Funcionó! ¡Ups! Gracias, mamá. Oh, ¡no vuelvas a hacer eso! ¡Qué horror! ¿Qué fue ese ruido? ¡Es un monstruo de las sombras! Está bien. Casi lo olvido. Los monstruos no asustan a Merlina. ¡Es un hada! ¿Ah? ¡Hola! ¡No! ¡Me iré! ¡Es hora de volar! ¿Qué fue eso? ¡Hay un hada aterradora! No veo a nadie. Llamaré al policía. ¡Oficial! ¿Ah? ¡Hola, Lola! ¿Ah? Mi hija le teme a la oscuridad. ¡Mire cómo tiembla! Un segundo. Te traeré una lámpara. Aquí tienes. Y yo volveré a bailar. Hula, lula, sacude tus caderas. Se le cayó la falda hawaiana. Genial, tengo una idea. A esta lámpara le sentaría bien una buena decoración. Con gafas de sol y un sombrero. Se parece al tío Cosa. Tengo miedo. Mira. Es el tío Cosa. Ahora puedo dormir porque él me protegerá. ¡Dulces sueños!